Bueno, ya regresamos a esta mesa de zona de juego. Ahora, bueno, tocar dos temas importantes antes de pasar al resto de los deportes. Bueno, el fin de semana, específicamente el sábado, el Real Madrid vence en el Clásico Español al Barcelona. Que bueno, comentábamos el fin de semana fuera de cámaras, pues que hay los aficionados madridistas, pues les gusta festejar triunfos mientras el Barcelona por ahí festeja tripletes. Pero en fin, ¿cómo vieron el partido ustedes? Un Real Madrid que, bueno, mostró una muy buena cara, un Barcelona desconocido, pero en fin, los quiero escuchar a ustedes, Mario, Mario, Alexei. ¿estás de acuerdo con el comentario que hizo Luis Miguel? Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo Ah, siento que también. mientras el Real Okay. Madrid salva la Está bien. campaña ganando un partido, No, no la el salva. Barcelona en puerta tiene ya casi amarrada la Liga, No la ha también la ganado. Copa, vamos por la No la ha Champions. ganado y no la ha ganado. Pero ¿Qué bueno, más? estás acostumbrado, la afición del Real Madrid está acostumbrado a salvar la campaña ganando clásicos, mientras la Está afición de bien. Barcelona tripletes. Así de sencillo. Está bien. Volvemos a. Y lo vuelvo a decir, no han ganado nada en este No momento. hemos ganado nada en este momento. Sí, ¿qué han ganado? Bueno, somos los actuales campeones de Ah, Europa, de está España, bien, pero de la ahorita, Copa. ahorita, nada, no han Ahorita vamos ganado de tan ningún trofeo. líderes, son Bueno, está casi 10 bien. puntos de diferencia, faltan 6 Son, fechas. fueron ya, son, ¿qué? ¿Nueve? Son ¿Siete? siete, Son 7 siete, son faltan 6 siete, fechas, son dos 18 partidos, puntos. son dos partidos por ahí. Barcelona se Bueno, puede dar el lujo de perder dos, está tres bien. partidos y no pasa nada, va a ser campeón de la Liga Española. ¿Crees que no pasa nada si pierde dos No, puntos, digo, claro dos que no va a partidos? pasar Está nada, bien, por supuesto digo, que no. se sentían seguros en ganar este clásico y hasta por goliza. ¿Y qué Barcelona pasó? dominó completamente el clásico, fueron Salió Cristiano dos Ronaldo errores. y les dijo, tranquilos, aquí el que manda soy yo. ¿Y dónde está su ¿Qué Messi? ¿No manda? salió? ¿Manda quién? No ¿Manda quién? No salió, no manda nada salió. Cristiano ¿Dónde estuvo la Ronaldo. ¿Quién es tripleta? Cristiano Ronaldo en la ¿Dónde está? actualidad? ¿Dónde estuvo El mejor Neymar? jugador del ¿Dónde? planeta se llama Lionel Le temblaron Messi. las piernitas Cristiano Ronaldo a tiene Suárez. eliminatorias. No Cristiano Ronaldo hizo. tiene Está eliminatorias. bien, no La pasa mitad del equipo nada. del Barcelona estuvo en Está bien. Sudamérica. Bueno, Por eso digo, cómo vieron el día ustedes que nos el. alcancen en orejonas y en ligas, No ese falta, día no falta puede. mucho, ¿eh? No No, falta todavía les mucho. falta un buen El rato Real para Madrid gana eso. un ¿Y cómo título cada vieron, 3 cómo años? vieron Todavía les ustedes falta un buen el rato para encuentro eso. en sí? ¿Cuál fue la clave de del Real Contundencia. Madrid para La vencer al contundencia, Barcelona? digo, el Barcelona se cansó de fallar. Le temblaron las penitas a Suárez a la hora buena. Y bueno, un gol que nos anulan, bueno, que le anulan al Real Madrid sin tener validez. Y por ahí dos goles que, bueno, dan la seguridad a un Real Madrid de que, bueno, en el partido importante hay que ganarlo también. Y bueno, se pudo sacar venganza del clásico anterior, ¿no? Mira, amigo, como el Barcelona tiene rival en todo el planeta, tiene que dar la oportunidad de revivir a su enemigo de esta forma. No, está bien, No hay dile. rival que ¿A ti pueda tener te Barcelona. gustó No que hay te rival. ganaran en Entonces, el Barcelona? Barcelona pierde un partido, No, está revive todo bien. el madridismo, Está bien. revive porque estaba totalmente No, enterrado. está Y bien. por ahí yo siento que el único que salió a lo mejor sonriendo en esta victoria fue el Atlético de Madrid, que también por ahí ganó. Ganó su partido. Es el único que le puede competir en la Liga Española al Barcelona. Porque el Real Madrid, lamentablemente, ha sido una mal campaña para ellos, desde tomar mala decisión de poner a Rafael Benítez. ¿El partido Entonces, anterior del Barcelona contra quién fue? ¿Valencia? Ganó el no fue el Barcelona. Villarreal, El ¿no? Villarreal, El ¿no? No de empató. los Empató dos. 3-3. Empató, Dos, ¿no? dos, ¿no? Empató 3-3. Ok, ¿y luego aquí perdió? Perdió contra el Real Madrid. Ok. ¿Y eso qué, amigo? Todo está bien, digo. ¿Eso qué? Está bien, yo más te Bueno, no digo que el pasa nada. Barcelona no trae Barcelona tenía 10 Está puntos de bien. ventaja. ¿Cuántos años sin perder en su casa? 30, ¿Barcelona? ajá. Dilo tú. No, pues Estás llevan como presumiendo la treinta y victoria del tantos Real Madrid. años, ¿no? Estás No, presumiendo está la victoria bien, del Real digo, pues ahora Madrid. sí que Es que mira, estamos hablando fíjate, del ahí partido otra como vez la tal, ¿no? fíjate la grandeza del Barcelona y la ¿Sí? importante victoria para el Real Madrid. No, pues Ellos claro, es están un muy clásico, importantes. es Bueno, el por clásico eso. mundial, o sea, Exactamente, qué bueno que pero lo ¿quién, pudimos pasa? ganar. ¿Quién es el líder? ¿Quién es ¿No? el líder? ¿Qué tiene? ¿En Ah, no qué? importa, ¿En mira, qué? si fuera, ¿En la si se liga? cambiaran los Está papeles, te lo bien. aseguro que la gente del Por Real eso Madrid vuelvo a decir, estaría ¿cuántas ligas vuelta llevamos? loca, pero la verdad es otra cosa. Bueno, Barcelona es el que está dominando en toda Europa. vamos a pasar a otro tema, nada más recordar hasta ahorita un dato que muchas personas no saben, son 88 títulos oficiales del Apúntalo, Mario. Barcelona, Apúntalo. 83 Nada más del Real aclara, por Madrid, favor, di Apúntalo. cuántas de liga, Pero cuántas de liga. 83, no, es No, de liga. 88 Barcelona, 83 No, Real no, de Madrid. liga. ¿Cuántas de liga? A ver, Ahorita lo mismo. Si le vas al Real Madrid, dime cuántos títulos tiene el Real ¿10 de Madrid. orejona? ¿Cuántas Dime tiene? cuántos títulos en liga tiene el Real Madrid. 30 y algo, pero tiene como Ahí está 32. el problema de la Ah, bueno, afición del son Real 32, Madrid. son 32. Ah, Bueno, pero vamos discúlpame. a tomar en cuenta lo que es el otro equipo que está, bueno, la cenicienta de esta de todas las campañas, de todas las ligas, se pudiera decir, el Leicester City, que está cerca de ser campeón de la Liga Premier de Inglaterra. 7 puntos ya le lleva al Tottenham este fin de semana, 1-0 sobre el Southampton. El Leicester nunca ha sido campeón de la Liga Premier. Entonces, bueno, realmente es una gran sorpresa y desde mi punto de vista agradable, además, Y ¿no? es la Los primera dos, vez que ¿no? sube, ¿no?
Ellos no habían estado en primera división. Bueno, en sí, ya habían estado. Llevan 2 años en el máximo circuito de la Liga Inglesa. Pero acaban de subir. Bueno, llevan dos temporadas. Uh-huh. Pero sí. Tiene gran mérito. Ah, claro. Porque no es un equipo que se hizo a base de billetazos, no. de cartera. Y es un equipo que en vez de figuras tiene jugadores, tienen sede de trascender. Es la verdad histórico lo que estamos presenciando. La liga que más se invierte en temas de televisión, considerada la mejor liga del planeta. Entonces, por ahí Leicester City está teniendo una campaña, la verdad, impresionante. La afición está vuelto loca. Hay aficionados de Leicester que en Twitter prácticamente están a punto de volverse locos por lo que están presenciando con su equipo. Gran mérito del francés Claudio Ranieri. Así es. Un entrenador se dio lujo de decirle no al Real Madrid, así sencillo, por venir a este proyecto como Leicester City. Un entrenador que ya dirigió el Chelsea. Entonces, sí, la verdad, qué bueno por este equipo. Ha dejado en claro que se puede competir contra los equipos grandes que viven de billetazos como el Real Madrid. Porque, ¿cómo invierten jugadores? Y no ganan títulos. Entonces, el Leicester está demostrando que se puede tener una estrategia idónea en la selección de jugadores y está prácticamente a ser campeón de la Liga Premier. Y aparte, unos jugadores que están dando una muy buena campaña, el argelino Mahrez, Jamie Vardy, en fin, han logrado una muy, muy buena conjunción, muy buen juego de conjunto, la verdad, para alabar este equipo de Leicester City. Y pues ojalá terminen por consagrar su buena campaña. Van a ser campeones. Pues ojalá, le viene bien a una liga donde realmente los cuatro grandes ahí siempre han la han manejado. Creo que por ahí el que alguien levante la mano y ayude a tener más competitividad a los demás, creo que eso es muy bueno. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto los equipos grandes dejaron de hacer? Bueno, yo veo al Tottenham, que normalmente es grande, está en segundo lugar, no está mal. Arsenal, de hecho, había iniciado bien la campaña. Más bien lo impresionante de aquí es el Leicester, ¿no? Claro. Aquí también otro tema es si le va a alcanzar para la siguiente temporada. Porque va a entrar a zona de... No, va a entrar a Champions, va a ser el campeón actual. De Copas Europeas. Y no tiene la misma inversión o la misma proyección que el Manchester City. Que el Manchester City no es un equipo histórico, no es un equipo grande en la liga inglesa, pero tiene dinero y se ha mantenido campeón, Champions, subcampeón, peleando FA Cup. Pero Leicester por ahí, tenlo por seguro que va... Pues si gana, yo creo que van a poder tener, para poder invertir en mejorar su grupo, ¿no? Sí, yo creo que es lo que esperaríamos, es la lógica, pero... Pues, hay que sabe. Ver. Antes de que se nos vaya el tiempo, hay que tocar un tema importante para nosotros los guanajuatenses. Resulta que en la semana pasada se dio la lista de clavadistas que irán a representar a México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y donde dejan fuera a Laura Sánchez, quien fue además medallista olímpica en los Juegos de Londres 2012, y a Jonathan Rubalcaba, que además había conseguido una plaza olímpica para México en el Mundial de Kazán. Aquí la cuestión que deja mucha polémica, mucho que desear de parte de la federación, es que nunca establecieron con claridad los lineamientos con los cuales se iban a clasificar los clavadistas. Laura Sánchez sabemos que fue mamá, pero pues siempre estuvo en un excelente nivel, ¿no? Y argumentan que no estaba en su mejor forma y demás. En cuanto al Pato Rubalcaba, conseguir una plaza olímpica, ser medallista de los Juegos Panamericanos de Toronto, pues habla bien de él también. En fin, ¿cómo ven ustedes esta polémica? Claro que sabían cuáles iban a ser los parámetros. Quizás a lo mejor por ahí el último filtro, la Federación Mexicana se lo saltó, se lo pasó por el arco del triunfo, es la realidad. Pero ellos sabían que, por ejemplo, el caso de Laura Sánchez es algo muy, muy peculiar. Ella no estuvo compitiendo todo el ciclo olímpico, no fue ni a Centroamericanos por una lesión, a Toronto tampoco porque estaba embarazada. Ella... Pero traía nivel, estaba preparándose bien para los Juegos. Una cosa es prepararte y otra cosa es competir y demostrarlo. O sea, se entrena, se capacita, pero a la hora de a lo mejor demostrarlo en competencias es que no lo pudo demostrar. Pero fueron circunstancias que a mí lo personal sí me llega a molestar, porque la federación lo sabía. Ok, fue medallista olímpico, trae una lesión en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se atiende para un año, no puede ir a los Centroamericanos. Ella
tanto las autoridades municipales, estatales y nacionales dicen, me quiero embarazar, me apoyan, no me apoyan, y todos dicen que sí, no te preocupes, tú embarázate, vas a llegar en buen momento. Es lo que molesta, porque es una deportista histórico para México, no le dieron ese apoyo que ella pedía, adelantan el selectivo, ella tenía menos de 100 días de haber dado luz, eso es lo que de verdad molesta. Y enfrente, bueno, ¿quién va en su lugar? Va Dolores Hernández y Melanie Hernández, o sea, la verdad... Que no han hecho tanto... Dolores Hernández está haciendo su carrera deportiva, pero el caso de Melanie Hernández, no por desmeritar su trabajo, yo siento que por la experiencia de Laura Sánchez debería de haberle dado esa posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, adentro de la Federación Mexicana de Natación hay un grupo fuerte que está en contra de Paco Rueda y vieron esa oportunidad y les pusieron un stop. Jonathan Rubalcaba es otro caso diferente. Él consigue una plaza para el país y ahí es donde, bueno, debe de entrar el tema de la CONADE, de que sí, o bueno, o son para México, o son para el deportista. La verdad, es complicado, es triste, porque es iniciar un proceso de otros 4 años. El caso de Laura Sánchez, pues ya prácticamente es su retiro. Pero sí sabían que tenían que ganar el selectivo, no lo ganan. Dicen que por ahí hubo muchas favoritismo para otros clavadistas, pero que había otra oportunidad. Y fue cuando la Federación Mexicana de Natación dice, no, no va a haber, ellos son los que van, y ustedes, pues bueno, a seguir entrenando a ver qué es lo que sigue. Mario. Pues es triste, ¿no?, conocer estos datos, más que nada que no se respeta una jerarquía tal vez, una trayectoria, ¿no?, en la que pues te dan una medalla y, bueno, por situaciones que ya comentó Alexei, no te dan ese pase, ¿no?, y no te dejan competir por uno. Creo que lo del chico, pues sí, el que te ganes a pulso, a lo mejor un boleto y que no te lo puedan dar, creo que por ahí también es bastante frustrante, y más que nada porque, como decimos, ¿no?, es una preparación de 4 años en la que te cortan de tajo y pues es volver a empezar y son larguísimos 4 años otra vez, ¿no? Y además tomando en consideración que, bueno, Germán Sánchez, por ejemplo, que él también sufrió una lesión, él, por ejemplo, sí fue seleccionado, ¿no? O sea, son como de las inconsistencias. ¿Pero cuál lesión? La de Germán Sánchez, sí. ¿En dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Fue en Toronto? Bueno, sí, pues, pero... Fue hace casi 8 meses. Sí, por eso, pero lo que te quiero decir es lo de Laura Sánchez, que es incluso anterior. Mira, el tema de Jonathan Rubalcaba está complicado. Enfrente tiene a Germán Sánchez e Iván García. No, son grandes exponentes. En su momento, selecciona a Germán Sánchez, le dan la oportunidad a Jonathan Rubalcaba, juega a los Juegos Panamericanos, gana una medalla con Iván García, en individual no le va tan bien, va al Campeonato Mundial, logra la plaza para México, y es donde, y bueno, ok, gana la plaza para el país, y en el selectivo se enfrenta a Germán Sánchez, y fue superado. No, pero yo no me refería tanto de la cuestión de Germán Sánchez con respecto a Rubalcaba. ¿Estás hablando de Germán Sánchez? No, sí, pero igual estoy mezclando lo que son las ramas varonil y femenil, pero yo me refiero a que, por ejemplo, como un deportista como Germán Sánchez sí termina siendo apoyado después de por su lesión y demás, y que en cambio Laura chica, Sánchez no. Bueno, en ese tema, en ese sí, sentido, estoy totalmente de acuerdo a eso contigo. Me refiero. Sí, mira, lo que le hicieron a Laura Sánchez es injusticia, no se vale lo que le hicieron, la verdad. Es una falta de respeto, no tuvieron la decencia, la cara de enfrentarle y decirle. Así y es lamentable, por ahí las autoridades estatales van a meter una solicitud para poder abogar por ella, pero sí, ya está un poco complicado que algún guanajuatense logre ir a Juegos Olímpicos. Desgraciadamente sí, pero bueno, ya llegamos al fin de esta emisión de la revista de la UNA. Muchas gracias por venir nuevamente, Alexei. Por nada, hasta la próxima, nos vemos el siguiente lunes aquí en Zona de Fuego. Y bueno, muchas gracias por venir nuevamente, Mario. Un saludo a todos, gracias a ustedes. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández Vega, les doy las gracias a todos ustedes que nos sintonizaron aquí en la revista de la UNA. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les invito a que sigan consultando diversos temas, bueno, ya de política, deporte, demás, en nuestra página Al Momento. Que pasen muy buenas tardes y muy buen provecho.